Al padre Chifri se le siente en todo momento, yo lo siento presente en todo lo que me propongo hacer, para mí él está. Y bueno, lo que recordamos es en la formación, él sabía estar en el cuatriciclo, él sabía pararse, él sabía estar ahí y cantar con nosotros en el izamiento de la bandera, sabía cantar ahí en el Zoom con su guitarra, sabía cantar la chacarera de la flor azul, la canción de la chivita, samba de mi esperanza, me acuerdo. Y bueno, y cuando yo canto copla, me acuerdo que cuando me piden cantar, Belén, cantar, me acuerdo que él me decía, animate, canta, y me daba aliento. Y bueno, yo después que él se fue, como que dejé de cantar. Y yo lo hago las veces que me dicen hacer por el Padre. Y hay muchas cosas que las hago por él. Y todo mi esfuerzo y el levantarme día a día y decir, es un día más, tengo que seguir. Por eso estudié, vine acá y ya gracias a Dios estoy terminando el quinto año y es algo muy significativo para mí que siempre le voy a dar gracias a él. Para el verano crecen mis coplas como los ríos cuando desbordan. Soy de alfarcitos, no tengo amores. Soy pastorcita, sí señores, soy de alfarcito, vivo en los cerros donde nací. Soy de alfarcito y siento orgullo por ser de aquí. El mejor recuerdo del padre Chifri que tengo es cuando nos aconsejaba, me sentaba en el Zoom, primer año, y hacía una reunión en círculo de todos los chicos del primer año y nos aconsejaba, nos decía el valor de la vida. Es el mejor recuerdo que tengo del padre Chifri y la sonrisa que constantemente tenía hacia todas las personas. La frase, como pueden ver ahí en el mural del colegio, que dice, nos une el anhelo de hacer el bien, es lo que más siempre nos repetía, decía que hagamos el bien. Bueno, eso. ¿Te emociona pensar en el padre? Sí. Le extrañamos al padre siempre. La mayoría es cuando a la mañana temprano izábamos la bandera. Él llegaba en el cuatriciclo para izar la bandera. Y él se paraba, rezábamos y recién al curso. Eso es lo que siempre se extraña. ¿Qué oración rezaban? Siempre rezaban la oración del Padre Nuestro. Uh-huh. Bueno, y después una oración que ahora también la rezamos en la mañana. Se está cumpliendo tu sueño, el lindo poeta. Esta promo la primera, hoy te vine a cantar. Padrecito, Padre Chifri.